Triunfo de mucho mérito del Levante, que se sobrepuso a las bajas y ganó con rotundidad, con justicia, a un rival directo como el Granada. Estamos con uno de los protas, José Campaña. ¿Qué triunfo tan bonito y tan importante? Sí, yo creo que merecíamos ya conseguir los 3 puntos en casa. El equipo venía haciendo bastante mérito. Se nos estaba dando un poco peor, ¿no? El jugar aquí en casa con nuestra afición. Bueno, los equipos vienen aquí a intentar no perder. Y ya era hora, ¿no? de que consiguiésemos esos 3 puntos en casa, que lo veníamos mereciendo, y de darle la alegría, ¿no? a nuestro público de que, bueno, que se vayan a casa contentos con 3 puntos más. Hoy Levante, hoy equipo en mayúsculas. Tenéis un montón de bajas, algunas por lesión, otras por sanción, pero ha demostrado que este equipo es de garantías y que todos, ¿no? Del primero al último sumáis. Sí, eso lo teníamos claro desde primera hora, que teníamos una plantilla muy completa, como bien dices, a pesar de todas las bajas que tenemos, sabemos que ponga quien ponga, lo va a hacer bien, va a aportar al equipo, y bueno, yo creo que lo vemos, ¿no? Toda la semana, porque bueno, si no es por lesiones, es por sanciones. Siempre hasta ahora hemos ido teniendo esas bajas, y yo creo que estamos viendo que el jugador que entra por el sancionado o el lesionado, en este caso, pues lo hace bien, o igual o mejor. Y ya la última, José, tu tercer gol esta temporada, el primero aquí en casa, en el Ciutat, y con una celebración además curiosa y muy especial. Bueno, sí, contento con el gol. Son mi tercer gol, como bien dices, de penalti. Intento aportar al equipo desde mi capacidad de juego, y si encima tengo la suerte de que lo ayudo también haciendo goles, pues mucho mejor. Muy contento por esa parte. Bueno, la celebración es una coña con mis amigos, que los tengo aquí conmigo. Querían que hiciera una celebración especial, me dijeron que hiciera como si estuviese buceando, y bueno, yo creo que ha dado, ¿no? Que ha dado el pego. Ha dado juego. Sí. Muchas gracias y a disfrutar, José. Muchas gracias.